Toma. Gracias. No te puedes quejar, ¿eh? Las cosas te han salido a la perfección. Hasta el momento. Y por mucho que te moleste, pues tienes que reconocer que gran parte se debe a mi ayuda. ¿Verdad? ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Hola. Hola. ¿Por qué no me esperaste para cenar? Porque no sabía si ibas a llegar temprano. Pues se ve muy rica la pasta. ¿Me puedes servir un plato, por favor? No, solamente es para mí. Pero en el refri te puedes hacer un sándwich o lo que quieras, ¿eh? Esperadla, ¿me puedes decir ahora por qué estás enojada? ¿Y ahora por qué estoy enojada? Pobrecito de ti, ¿verdad? Tantos problemas en la base naval y todavía tienes que llegar a tu casa a soportar mi mal humor. Esmeralda, dijimos que íbamos a hacer un esfuerzo, ¿no? ¡Eso es precisamente el problema, Refugio! ¡Tú tienes que hacer un esfuerzo para estar conmigo! Esmeralda, por favor, no empieces. No empieces otra vez. Siempre estás enojada por todo. Cada vez que llego a la casa me estás reclamando por algo que ¿quién diablos yo qué sé qué hice? Te quejas por todo. ¿Y sabes qué, Esmeralda? Ya me estoy cansando. ¡Ya te estás cansando, sí, Refugio! ¡Ya te estás cansando! ¿Eh? Pues, ¿qué crees? Yo ya estoy cansada. Estoy cansada de estar cansada. Estoy cansada de verme gorda, de verme fea, de no poder hacer nada. No puedo irme de aquí, de estar aquí encerrada todo el día. Yo ya me cansé y no me cansé nada más de ti. Me cansé de mí porque estoy arrepentida de haber renunciado a mi vida por ti. Esmeralda, cállate, por favor. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Sí, lo dejé todo por ti, Refugio. A ver, ¿tú qué has dejado por mí? ¡Nada! ¡Nada, señor! ¡Absolutamente nada por mí! Yo dejé todo. Dejé que me cambiara la vida. Dejé que me cambiara el cuerpo y la suerte es a mí. Sufro por estar embarazada con unos malestares horribles. Y tengo cambios de humor y una vez estoy triste y al otro tiempo estoy peor. Soy yo. La que le viene un panorama bien negro es a mí. ¿Y tú qué, Refugio? ¿Tú qué? Nada, ¿verdad? Lo que pasa es que ni siquiera sabes qué decir. Te voy a ayudar, ¿eh? Tú también estás arrepentido por haberte casado con una mujer que ni siquiera ha sentido a tu altura. Me mentiste, Refugio, me mentiste como lo has hecho siempre. Me pintaste un futuro lleno de amor, me pintaste un futuro lleno de comprensión y compañía. ¿Y qué me has dado? No me has dado nada, Refugio, me has dado soledad. Estoy sola en esto. Pero ¿sabes qué? La culpa es mía porque me mentiste desde la primera vez y yo te creí todo. Tenías otro nombre y eras un fugitivo. Y aún así, ¿qué? Yo voy y me involucro. ¡Tonto! ¡Ay, qué tonto! Cuando me corrieron de la escondida, ¿qué? Con engaños. ¿No te acuerdas? Mi error es enamorarme de un hombre que solamente me ha mentido. A partir de ahora, si tienes hambre, comes en la calle o te cocinas tú mismo. Porque yo no pienso seguir teniendo tensiones con alguien que no las tiene conmigo. ¡No! ¡Suéltame! Y te vas, claro, te vas. Inténtalo. Tranquila. Tranquila, por favor. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Se pudo? Ay, siempre lo mismo, hombre. Si ahorita te doy los datos, permíteme. María, ándale, haz algo. ¿Me pasas, Lali? Olvídalo, yo voy. Espérame, sí, no cuelgues, aquí estoy. Sí, hombre. ¿Qué? ¿Ya tienes con qué anotar? ¿Eh? ¿Sabes qué? Te hablo en su club de entrevista.
diste un buen susto, Víctor. Qué bueno que el peligro ya pasó. ¿Y nadie? ¿Le avisaste? Fui al departamento a buscarla, pero no la encontré. Bueno, háblale por teléfono. A lo mejor ya regresó. No quiero que se preocupe porque no hemos llegado. Nadia se fue. ¿Por qué se fue? ¿A dónde? No te entiendo. No sé, no sé. Cuando entré a buscarla en la recámara, encima de la cama encontré muchos ganchos de ropa. Revisé su closet y prácticamente estaba vacío. Pero no encontraste nada. ¿Una nota? ¿Algo que nos diga dónde pudo haber ido? No, no encontré nada. De hecho, también revisé el cuarto de Victoria y estaba exactamente igual. Busqué la muñeca de tu hija y no estaba por ningún lado. Nadia también se la llevó. Entonces, seguramente Pedro la obligó a irse con él. No puede haber otra explicación. Nadia no se iría jamás de esta manera. Ese desgraciado se llevó a mi hija y ahora también a mi mujer. Yo también pensé lo mismo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer, Alejandro? ¿Estamos perdidos? Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, te vas a lastimar. Tienes que recuperarte. Yo me voy a encargar de todo. ¿Cómo, Alejandro? Pedimos el dinero. ¿Qué voy a hacer? Ese maldito tiene a mi familia, se llevó a mi niña y ahora a Nadia. No puede ser. Yo en esta maldita cama. Por favor. ¿Cómo la voy a recuperar, Alejandro? Esto no puede estar pasando. Por favor, cálmate. Vamos a encontrar una solución, te lo prometo. ¡No! Respira, respira. Buenas noches, Joselo. Buenas noches, Graciela. Me imagino que vienes por tu primer cheque. ¿Te imaginas bien? ¿Ya lo tienes listo? Sí. Lo tengo preparado desde hace unos días. Qué bueno. Aquí tienes. Toma. Gracias. No te puedes quejar, ¿eh? Las cosas te han salido a la perfección. Hasta el momento. Y por mucho que te moleste, pues tienes que reconocer que gran parte se debe a mi ayuda. ¿Verdad? Pero bueno, Montserrat y tú ya se pusieron de acuerdo en la fecha de su boda. Sí, quedamos de casarnos dentro de un mes. Ah, qué bueno. Me parece muy bien. ¿Qué te pasa, José Luis? Te veo como preocupado, como angustiado. No pasa nada. Simplemente me gustaría adelantar la boda un mes. Realmente se me hace mucho, ¿no? ¿Y por qué tanta prisa? Si temes que Montserrat cambie de opinión, no va a pasar. Bueno, lo que pasa es que hay que estar prevenido, de verdad. No puedo arriesgarme. ¿Arriesgarte a qué? ¿Arriesgarme? ¿A qué? Si la pierdo, a ti no te convendría. Lo único que podría hacer que tú perdieras a mi princesa a estas alturas sería que Alejandro regresara de la muerte. Es imposible. Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí lo sabes. O por lo menos lo sospechas. No sé de qué me estás hablando. Sí, sí sabes. De nada te sirve fingir conmigo, Joselo. Créeme, cuando yo te digo que estoy siempre un paso adelante, ya estoy perfectamente enterada de todo. Nadia Argüelles, ¿verdad? Está viva. ¿Y desde cuándo lo sabes? Apenas lo supe ayer. Ah, pues yo me acabo de enterar esta mañana. ¿Quién te lo dijo? Ah, ¿quién te lo dijo a ti? Te hace falta Jesús. Perdóname, pero te hace falta Jesús a ti. Perdónate. Perdónate tú. Eso es lo de menos. Sí. ¿Mm? Sí. Sí, es lo de menos. Sí. Mejor dime qué es lo que sabes de Alejandro. ¿No murió? No. No murió, pero tampoco se puede decir que está vivo. ¿A qué te refieres con eso? Alejandro lleva todos estos años en estado de coma, postrado en la cama de un hospital. Thank you.